Ay, es momento de hablar. Y hablar sobre lo que está pasando con el canal y lo que va a pasar con el canal. Cosas buenas y malas voy a decir en este video. Y razones por las cuales necesitaba grabar esto. Así que vamos a empezar. Cabe decir que este video ya lo llevo haciendo desde hace mucho tiempo para poder decirles sobre lo que va a pasar y lo que va a cambiar en el canal. Pero bueno, este canal se creó el 19 de mayo de 2019, cosa que ya llevo 3 años con este canal, haciendo mucho contenido para la gente que ve mis videos. Pero aquí está el problema. De 33.000 suscriptores que están suscritos a este canal, solo el 6% aproximadamente son los que ven mis videos. Y ya sé que no todo es de color de rosas, ya que todas las personas que están suscritas no van a ver completamente mis videos. Pero aquí va la cosa que cambia. Pero entonces, de ese 6% que ven mis videos, ¿por qué no comentan? Eso es la pregunta que se me ha hecho en mi cabeza muchas veces. He visto a youtubers que tienen la misma cantidad de suscriptores que yo, pero tienen un montón de comentarios. O sea, mucha gente le comenta eso en sus videos. ¿Y por qué a mí no me comentan? Alrededor, recibo de 10 a 20 comentarios en cada video. Que para nada estoy en contra ni me quejo de esa cantidad. Pero se me hace muy absurdo que tenga muchos suscriptores y nadie comente. Que tanto los comentarios como likes me impulsan a hacer más videos y traerles más contenido, al igual que muchos creadores. Ahora, de las vistas de los videos, pues no puedo decir nada, ya que si me va bien y en veces me va mal. ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Pues es para decirles que si se van a suscribir a este canal, por favor, suscríbanse para ver mis videos y apoyarlos, no nomás se suscriban así al aventón. Porque ¿de qué le sirve a uno tener tantos suscriptores si nadie va a ver tus videos? Y bueno, otra cosa que voy a discutir que ya lo tenía planeado desde hace mucho tiempo es por este directo. Para mí, este directo iba a ser muy especial porque iba a trabajar haciendo directos desde YouTube, YouTube Studio más específico. Ya que, como muchos saben, los directos los hacía desde StreamYard. Pero estuve muy emocionado ya que les iba a traer un gameplay en directo. Y aparte porque envié una comunidad en YouTube diciendo que en qué quisieran que les trajera ese juego, si en directo o en video. Y muchos votaron que en directo. Ah, sí, y el juego que les iba a traer era un simulador de Sonic en Roblox, cosa que se puso muy de moda. Y bueno, pues llegó la hora de traer el gameplay y todo. Estaba transmitiendo en directo, estaba esperando a que llegaran personas a verlo. Pero aquí va la gran decepción, y es que ninguna persona vio mi directo, ninguna. Solo 2 personas estuvieron viendo mi directo, e incluso esperé un rato para ver si alguna persona podría llegar. Esperé tanto rato y nadie llegaba, perdón. O sea, esperé media hora y nadie, o sea, todavía seguía sin llegar nadie. Y bueno, desde ese día no me he querido impulsar a hacer más directos, ya que también igual tenía muy bajas las vistas. En pocas palabras, muy poca gente se unía a los directos. Así que bueno, de aquí viene la noticia que les voy a dar. Ustedes saben que de aquí envío mucho contenido al canal sobre el universo de Sonic, sea cualquier cosa, pero que sea específico de Sonic. De hecho, ahí pueden checar en mis listas de reproducciones todo el contenido que subo. Y hay uno en específico que no he subido desde hace mucho, y son los gameplays. Así es que la noticia o la sorpresa que les quiero dar a conocer es que me voy a crear un segundo canal. ¿Qué? ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué mamada? ¡Oh, my God! Así es, gente, me voy a crear un segundo canal que va a ser específico para puro gameplay, ya que aquí en este canal no subo y ni estoy subiendo nada de gameplays. Y de hecho, ya está disponible para que vayan y se suscriban. Se llama Prisas Gamer. Lo pueden buscar en la descripción de este video. Y para cuando se vayan a suscribir, vean el primer video, ya que ahí les voy a especificar de qué se va a tratar ese canal. Pues obviamente sí va a ser de gameplays, pero ahí habrá más detalle de lo que se va a hacer. Y ahí, para los que pensaron por el título que me iba a ir, pues no, la verdad es que no me voy a ir, solo quería darles estas noticias y estas
cosas que estaban sucediendo en el canal. Así que bueno, los espero en el otro canal. Y recuerden, si se van a suscribir, suscríbanse para ver mis videos y apoyarlos, no nomás por nomás. Así que gracias por ver este video. Espero y este sea un nuevo comienzo, tanto para este canal y para el otro. Yo soy Sonic el Erizo y nos vemos en el próximo video. ¡Hasta la próxima! ¡Es un imbécil de mierda!